a todos nuestros amigos televidentes de este su programa Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz. Hoy, sábado 3 de mayo del 2014, una vez más, tratando de hacer historia en la comunicación ceibana, con el propósito de orientar, de formar e informar a toda la población del Ceibo y a toda la región este del país y a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, en YouTube y también en Facebook, Enfoque Juvenil. Ahí está nuestra página. Buenas tardes, mi hermano y amigo Pedro Enrique Hidalgo Mercedes. Hay paz. Amén, amén. Buenas tardes, Leo Francis Zorrilla Ramos, compañero, amigo y coproductor y director, ¿verdad?, de este programa. Complacido una vez más de llevarle una entrega a nuestros amables televidentes, a los cuales les expresamos una cálida salutación de parte de quien les habla y de mi compañero Leo Francis Zorrilla Ramos por su sintonía. Así que para nosotros un beneplácito, un honor estar llevándole una entrega más de su programa Enfoque Juvenil, con quien usted se identifica porque somos tu voz. Vamos a comenzar, claro, ¿verdad?, con la reflexión bíblica de esta oportunidad, encontrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Declaración, ¿verdad?, de Jesús después de darle el sermón del monte, como mucha gente le conoce. El comentario de esta gema bíblica será presentada este sábado 3 de mayo por el ingeniero Pedro Enrique Hidalgo Mercedes, él con cada uno de nosotros. Sí, lo primero que debería de decir con respecto a esta reflexión bíblica que se encuentra en Mateo capítulo, ¿verdad?, 6, verso 33, es que Jesús la hace enmarcada dentro de las necesidades del ser humano. Los gentiles, que eran la persona que se extranjera, que no se correspondían a la estirpe, ¿verdad?, abrahámica y davídica, que era a través de la cual el Mesías iba a hacer, ¿verdad?, su aparición para que se cumpliese aquella profecía de Génesis, capítulo 1, 2, en donde Dios le dice a Eva que daría a luz, o sea, que se iba a reivindicar dando a luz y que iba a dar a luz una simiente, ¿verdad?, que iba a pisarle la cabeza a la simiente de la serpiente que la engañó, dígase Satanás. Los gentiles se preocupaban mucho por el buen vestir, por el buen comer, y por las bebidas. Y Jesús le dice que esas cosas son necesarias, pero hay algo que todavía es más necesario que lo físico, porque usted puede estar bien vestido, usted puede estar bien comido, bien bebido, pero si no está nutrido su espíritu, su alma, ¿verdad?, que ha de alimentarse espiritualmente, pues entonces de nada le serviría el buen vestir y el buen comer o el arte culinario, porque su alma y su espíritu están asolados, están tristes y están desnutridos en términos espirituales. Entonces, de ahí la razón por la que Jesús le dice estas palabras a sus discípulos, porque estaban reunidos con seguidores de los escribas y de los fariseos que tenían otro tipo de doctrina. Le dice: busquen primeramente
el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas se agregarán a ella. La Biblia dice en Gálatas 6:3 que Abraham creyó en Dios, en Yahvé o en Jehová, y le fue contado por justicia. Sabemos que Abraham había atravesado por una situación muy difícil porque quería tener hijo y no podía. Sarai era estéril. Y dice la Biblia que Abraham, llevándose del consejo de Dios y de la promesa de que lo iba a convertir, o sea, iba a ser de su nombre una realidad, porque el nombre Abraham lo que significaba, o lo que significa, es padre de multitudes, mas sin embargo, era de nombre porque no podía concebir hijo con su legítima esposa. Entonces Dios le dice que salga de su tierra, de su parentela, a una tierra que él iba a mostrar, y lo iba a hacer padre de multitudes. Es decir, Abraham tuvo que alinearse con el reino de Dios, que el reino de Dios, valga la aclaración, no es un lugar. Mucha gente a veces confunde el reino de Dios o el reino de los cielos con un lugar. El reino de los cielos no es un lugar, sino un conjunto, ¿verdad?, de normas, preceptos, a través de los cuales se rige el reino de los cielos. Es como la constitución del cielo, las leyes a través de las cuales opera el cielo. No es un lugar, sino un estilo de vida, un modus vivendi, una cultura de vida que Cristo dejó plasmada, ¿verdad?, no solamente en los textos bíblicos Antiguo y Nuevo Testamento que conocemos, sino también con su ejemplo. Porque es bien importante que las personas no solo prediquen en términos teóricos e hipotéticos, sino que también en términos prácticos sea cónsona su prédicas o su oratoria con sus ejecutorias. Entonces, esa es, ¿verdad?, la reflexión bíblica que corresponde a la semana de hoy. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las añadiduras vendrán por default, vendrán automáticamente, porque cuando el reino, cuando estamos sincronizados, alineados con el reino de los cielos, entonces el reino de los cielos nos proveerá de todo cuanto nos haga falta. De hecho, fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos a raíz de este texto bíblico, que los gentiles se preocupaban por qué beber, por qué comer, por qué vestir, ¿verdad? Pero que ellos no deberían de preocuparse por ello, porque su Padre celestial sabe de que todas esas cosas son necesarias. Y obviamente uno no puede echar al margen estas cosas. De hecho, dentro de la pirámide del psicólogo estadounidense Abraham Maslow están, ¿verdad?, este tipo de necesidades básicas, como es el comer, el vestir, ¿verdad? Son necesidades elementales, porque usted no va a salir desnudo, usted no va ¿verdad?, a vivir todo el tiempo sin comer, ¿verdad? El buen comer es bueno, el buen vestir también, pero Cristo le está diciendo que es más prioritario aún el buen alineamiento con el propósito de Dios y sus preceptos. Porque un espíritu vacío y una alma hambrienta, carente de Dios, que le dé la espalda a Dios, es una alma que va a perecer. Por más largo que viva, si no nos alimentamos de Dios, si no alimentamos nuestro espíritu de la palabra de Dios, que es el pan de vida, como bien lo dice Jesús, de nada nos servirá, ¿verdad?, como dice la canción aquella, vivir en una jaula de oro, y como dijo el mismo Jesús, tener el mundo entero, todo el dinero del mundo, más 20 pesos,
y que nuestra alma se pierda, ¿verdad? Y perezca con ese vacío que Dios nos creó, Leo Francis, para ser ocupado por Él. Y la gente a veces quiere llenar ese vacío con otras cosas, pero hay un dilema. Y es que como no hay nada del tamaño de Dios, ese vacío nunca será ocupado por nada. Porque de la única forma en como ese vacío se pudiera llenar, el vacío que Dios creó para habitar ahí en el hombre, es si hubiera algo, ¿verdad?, que estuviera a la altura de Dios, y por tanto no lo hay, y por tanto solo Dios puede llenar el vacío que el hombre tiene. Todo ser humano tiene ese vacío porque fue creado intencionalmente para ser ocupado por Dios. Amén. Interesante, es importante el comentario que has hecho con relación a la gema bíblica de la semana encontrada en Mateo 6:33. Es importante resaltar que nosotros en este programa Enfoque Juvenil llegamos a ustedes gracias, ¿verdad?, a Dios primeramente, y también llegamos hasta sus hogares y en cualquier lugar que nos sintonice o pueda, ¿verdad?, localizar su cable de televisión en Tele Este, Canal 12, el canal del pueblo. Llegamos a ustedes al Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda, INAVI. Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda, INAVI. También llegamos a ustedes gracias a Surtidora y Almacén La Ceibana de Daniel Martínez y Braulio Mármol, frente al Mercado Municipal, en la Asomante, Avenida Asomante. Ahí está Surtidora y Almacén La Ceibana de Daniel Martínez y Braulio Mármol, ofreciendo los servicios del cambio a tarjeta de Comeres Primero, de Solidaridad y también servicio a domicilio. También llegamos a ustedes gracias al PAL, Partido de Acción Liberal, y su lema es Solidaridad para Crecer. Aquí en la provincia está situado en la Doctor Teófilo Hernández, en Jinandiana, número 18, Partido de Acción Liberal, Solidaridad para Crecer. Llegamos a ustedes gracias al Salón Nancy, Salón de Estética Nancy, de Nancy Ramos, en la Manicera, en la Juan Campo Morel, o en la Morel Campos, como también le llaman. Está Salón de Estética Nancy, con pedicuri, manicuri, salón de spa. Único salón del Ceibo, de toda la provincia, que tiene salón de spa, es Salón de Estética Nancy. Teléfono 809-552-3851. Ahí está Salón Nancy. También llegamos a ustedes gracias a Funeraria y Ebanistería Gino Fría, el maestro Gino Fría, en la Doctor Teófilo Hernández, en Jinandiana, con todo tipo de ataúdes criollos y americanos, y el mejor salón fúnebre, ¿verdad?, o la capilla velatoria de la provincia, está en la Funeraria Gino Fría. También Ebanistería en general, por lo que se caracteriza él, la responsabilidad y el compromiso, Gino Fría con su funeraria y ebanistería. Doctor Teófilo Hernández, teléfono 809-552-2851, 809-552-3541, ebanistería y funeraria Gino Fría. Es importante también aprovechar la ocasión para a un grupo de personas que no han reportado su sintonía, saludarles desde acá, ¿verdad? Y aquellos que están en zona lejana, como en Italia, hay personas que no han, a través de YouTube, ¿verdad?, el programa lo han visto. Ahí está Isabel Zorrilla, en Italia. Anabel Guzmán también. Maciel Zorrilla, son familiares míos que han sintonizado el programa a través de YouTube. Lisbeth también, Zorrilla, allá en Italia. En Barcelona, Carmen también, han sintonizado el programa de Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identifica? Porque somos tu voz. La y aquí, magia de la tecnología. Así es, la magia de la tecnología. Y aquí en la provincia hay un sinnúmero de personas que me he comprometido, me he visto en la obligación, ¿verdad?, de mencionar sus nombres en el programa de hoy. Está Miguel, Franco, Adrián, está Antonio, está también Carlos Manuel, está Chiqui, también está el comandante Belial. Comandante Belial, no se pierde su programa Enfoque Juvenil. Está Elsa también, Daneli Martínez, está mi madre, Mariana Ramos,
Ana María Ramos Ramos, Mariana, mi mamá está en sintonía también con el programa Enfoque Juvenil, a todo el barrio de Jinandiana, también está en sintonía con nosotros todos los sectores del municipio cabecera Santa Cruz del Ceibo. Hay muchos nombres. Francisca Calderón, querida, y su esposo Vilo, allá en Jinandiana, también están en sintonía con nosotros, con el programa Enfoque Juvenil. Un día 3 de mayo de hoy se conmemora en la provincia del Ceibo el Día de la Santísima Cruz, y también en otro municipio, es el caso de Dajabón, y en otros lugares se conmemora el Día de la Santísima Cruz. La provincia del Ceibo y el municipio cabecera Santa Cruz del Ceibo están en regocijo municipal desde ayer y oficialmente hoy con sus fiestas patronales. Es importante ya mencionar esto, ¿verdad? Porque parte de la cultura y la tradición de nuestra provincia, ofreciendo la única corrida de toro que se hace en el país. La provincia del Ceibo, la hidalga villa de Santa Cruz de Icayagua, el Ceibo, con sus fiestas patronales, la fiesta taurina, única provincia del país que tiene corridas de toro de manera, ¿verdad?, adaptada a la provincia del Ceibo. Así que vamos a una pequeña pausa para venir entonces con la frase de la semana, que viene también comentada y traída en esta ocasión por el ingeniero Pedro Enrique Hidalgo. No se mueva. En un instante estamos con ustedes en Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz. Así es. Estamos de vuelta con su programa Enfoque Juvenil, como cada sábado de 7 a 8 y media. Ese es el Dream Team de todos los sábados, de 7 a 8 y media, Enfoque Juvenil. La frase de la semana, en esta ocasión, es del libertador Simón Bolívar, padre de las Américas, como he llamado, o hombre de las Américas, que reza de la manera siguiente: la buena costumbre y no la fuerza son las columnas de las leyes, y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Repito nuevamente la frase de Simón Bolívar. Simón Antonio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Como era llamado, Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Blanco. Toledo y Blanco. Era un nombre, ¿verdad?, bien compuesto en aquella época de los españoles. Llevaba los dos apellidos de la madre y también el del padre. Las buenas costumbres y no la fuerza, decía Simón Bolívar, son las columnas de las leyes. Y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. El hombre de las Américas, o padre de las Américas, el gran libertador Simón Bolívar, el benemérito de América, el padre de verdad, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú y Panamá. Esa frase viene de ese gran libertador, de Simón Bolívar, o Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Toledo y Blanco, como era su nombre completo, de origen venezolano, que enfrentó a los españoles en diferentes batallas. Esa es su frase. Y el comentario de la frase de la semana lo tendrá también en esta ocasión el ingeniero Pedro Enrique Hidalgo Mercedes. Adelante, hermano. Sí, antes de emitir mi juicio con respecto a esa frase, también le envío saludo a alguna persona, ¿verdad?, que nos sintonizan. A mi madre, que hoy se encuentra aquí en la ciudad del Ceibo. Saludo para ella también. Sí, un saludo muy, muy especial para ella.
para mi otra madre también. Estoy lleno de madres. La ungida. A la ungida también. ¿No se puede quedar la ungida? Sí, a mi comprometida, la licenciada Lenis Stephanie Mercedes. Peguero. A mis hermanos, Enrique Arnaldo y Arnaldo Enrique Hidalgo Mercedes. Imagínate tú, cuando uno comienza a saludar gente, siempre se le queda. Sí, sí. Por eso tengo que acudir a la generalización, al barrio de los Multis, en donde vivo, las 500, vecino, barrio vecino. También a mi gente de Villa Guerrero. Y a todos los ceibanos, tú no saludas a la gente tuya de Jinandiana. No, yo la saludé de forma generalizada. Tú vas a tener inconvenientes. No, esa gente son mías. Simón Bolívar, como tú bien lo señalas, el benemérito de las Américas, un multiliberador, porque libertó, como tú señalabas, 6 países latinoamericanos, centro y suramericanos, y aquellos en los cuales directamente él no fue el libertador, influyó de manera importante y significativa en la liberación de los demás pueblos. Nos trae una frase muy interesante. Dice que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, o deberían de ser las columnas de las leyes, y el ejercicio de la justicia es la libertad. Cerramos comillas. ¿Qué son las buenas costumbres? Si hablamos de qué son las buenas costumbres, tendríamos que hablar de moral, tendríamos que hablar de ética, y por consiguiente no nos alcanzaría el programa de hoy ni muchos otros para terminar de llegar a una definición exhaustiva de lo que es o de lo que son las buenas costumbre. Ahora bien, en forma sintetizada, podríamos decir que las buenas costumbres, al igual que la ética y la moral, que tienen como parámetro o punto de referencia las Sagradas Escrituras, no son más que aquellas normas y actividades que se hacen dentro de una demarcación y que es apoyada por la mayoría. Conjunto de actividades que se llevan a ejecución en una comunidad determinada, que la practican o son dadas como buenas y válidas por la mayoría de la ciudadanía. Una ley no necesariamente significa que sea justa. Es decir, puede que algo sea legal, puede que algo tenga, ¿verdad?, legítima aprobación por las leyes, tanto sustantiva como en el caso de la Constitución de la República, como adjetivas las que se derivan de ella, pero no necesariamente significan que son justas. También el libertador Simón Bolívar habla de lo que es la justicia. Si me permiten concluir con esta parte, se lo voy a agradecer. Usted, camarógrafo. Pues bien, el libertador, retomando mi comentario, para hacer una breve pausa, tocó el tema de la justicia, Leo Francis. ¿Y qué es la justicia? Bueno, nuestro apóstol de la independencia, Juan Pablo Duarte, la definió como
darle a cada quien lo que por derecho le corresponde. Y esto nosotros queremos enmarcarlo, Leo Francis, dentro de un sinnúmero de situaciones que se dan en el ámbito político y que pasan muchas veces desapercibidas por la ciudadanía, sin pena ni gloria, y nadie como que le enfrenta de una manera frontal, de una manera vertical y categórica, porque como que los recursos del Estado no tienen dueño. Me refiero, ¿verdad?, a lo que se ha venido hablando en los últimos días de la aprobación o de la legislatura para beneficio propio de parte de los legisladores y congresistas dominicanos. Vamos a una pequeña pausa y retornamos en breve con la parte final de la interpretación o la explicación de esta frase. Adelante, señor director. Pues bien, como le decía antes de la pequeña pausa, Leo Francis, sí. Tú sabes que la Constitución impide, prohíbe de manera categórica, sí, y vertical, legislar para provecho propio. Los legisladores, los honorables congresistas, dentro de un sinnúmero de cosas que se dan en el honorable Congreso Nacional, que lo han convertido en un negocio, no solo en un negocio, en una cueva de ladrones. El honorable Congreso Nacional, que se supone que es el escenario en donde deben de debatirse los intereses del pueblo que los eligió para que los representen ahí, en vez de ir cada munícipe a sentarse allí, imagínate tú, más de 10 millones de sillas ahí. O sea, eso es prácticamente imposible. Entonces, se elige dos diputados en el caso nuestro y un senador para que nos represente nuestros intereses,
represente, ¿verdad?, lo que es el bienestar colectivo. Sin embargo, usted ve cómo ni siquiera leen los proyectos. Por ejemplo, no le interesa. No por le ejemplo, interesa. Leo Francis, Danilo Medina devolvió la reforma al Código Procesal Penal. Y nos encontramos todos con la sorpresa de que más de la mitad del Congreso no sabía lo que había aprobado. O sea, es un sinnúmero de irregularidades que se dan ahí, y por eso la enmarco dentro de esta frase de que lo legal no necesariamente es justo ni necesariamente tiene que ser aplaudido por la comunidad, por el simple hecho de que esta gente que desenfocan el norte de sus funciones, hagan y deshagan como le parece. Finalmente, porque tenemos varios temas, es vergonzoso cómo en su mayoría, la mayoría de los diputados, que son 190, no solo hayan aprobado esos casi 15 millones de pesos para provecho de ellos, tomando siempre como rehén una causa. Siempre se toma como rehén una causa, y en este caso tomaron como rehén la Semana Santa para una famosa habichuela con dulce. Sí, siempre hay un rehén. Siempre hay un móvil para aprovecharse, ¿verdad?, del erario público y llenar sus bolsillos de manera sin consideración, beneficiando a usted, este pueblo que le eligió para que representase a la mayoría, no los intereses de ellos. No. Entonces, lo vergonzoso del caso es que no solamente se aprueban eso que es inconstitucional, sino que en adición a eso se lo encuentran poco. Es increíble lo que yo pasa. Estuve escuchando la justificación de uno de ellos por un medio de comunicación, y él decía que no, que eso es muy poco, 80 mil pesos, que debieron de darle más aquí, para seguir haciendo aquí, bien algo social. Pero no conforme con eso. ¿Aquí hicieron habichuela con dulce, la senadora, la diputada? No. ¿Le brindaron a la población? No, ellos... ¿Los diputados de aquí del Seibo, dónde están? No, esa gente nada más aparecen en víspera de elecciones para comprar votos, porque como no se lo ganan... Y este pueblo no puede seguir aguantando eso. No. Basta ya, Pedro Enrique. Mira, y termina con la frase, porque vamos a... Pues bien, esa misma era la otra parte de esa vergüenza, de que no solamente es ilegal, sino que también se lo encuentran poco, y encima de eso, no lo invierten para aquello para lo cual fueron, ¿verdad?, aprobados, o ellos aprobaron eso. Porque se hizo para habichuela con dulce, pero en su mayoría ninguno invirtió eso en ninguna habichuela con dulce. O sea, para muestra un botón, podríamos aquí pasar el programa entero hablando sobre un sinnúmero de irregularidades que se están dando en el Congreso Nacional, en el honorable Congreso Nacional, que lo han convertido, como dije al principio, en una cueva de ladrones y de corruptos. Gente que no da ejemplo. Gente que no tiene moral. Gente que no tiene principios éticos ni morales, pero ni mucho menos cristianos. Que ojalá fuera el único que tuvieran y fuera suficiente para que viviéramos en un país justo, en un país rico, pero bien administrado. Da vergüenza. Y a nosotros los jóvenes, Leo Francis, esto debería de llamarnos a profunda reflexión. Porque mire la gente que nos está representando, entre comillas, porque realmente sabemos que en cuanto a la práctica, esa gente lo que representan es atraso,
lo que representan intereses de, del partido al que pertenecen o a su grupo, ¿verdad? A su tipo que tienen su estructura, su anillo. Que nadie entra ahí. Nadie puede penetrar ahí. Tú tienes que hacer cita. Por eso es que el país tiene tanta corrupción administrativa, ¿eh? Tanto así endeudamiento es público, tanta vergüenza internacional que pasa el país. Pero mira, yo quiero aplaudir públicamente, ¿verdad? Quiero aplaudir el punto de opinión que tú has emitido. Yo soy un abanderado de eso. Y no vamos a tomar el programa porque ese no es el móvil de hoy. Hay otros temas, como tú mencionabas. Pero hay que aplaudir el tipo de opinión, ¿eh?, en los medios de comunicación para orientar, para concientizar a la población, sensibilizarlo de lo que es mejor para todos. Es así. Así que vamos a una pequeña pausa para continuar con el programa, iniciar, ¿verdad?, con el tema de la semana y sobre todo la parte, el enfoque económico y de progreso dirigido por Daniel Martínez, que en este sábado está enfocado en lo que es cómo salir de la deuda, por qué somos pobres. Ese es uno de los temas que serán tocados más adelante. También en el tema de la semana, la Constitución de Moca de 1857. Fueron varias constituciones, 1857, 1854, en 1854, 1857, 1858, y entonces un 2 de mayo como ayer, una gesta restauradora, una gesta independentista, soberana, que también ocurrió en Moca un 2 de mayo de 1861. Vamos a venir con todos esos temas y también con el Día Internacional del Trabajo. Y lo que ocurrió en una comunidad de Moca también, en San Víctor, hace una semana, que un grupo de nacionales haitianos tomaron la bandera nuestra, como si fuese un trapo sucio, la ultrajaron, pero eso más adelante. Vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos con Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz. Ya estamos de vuelta en Enfoque Juvenil. Es interesante que traer a colación el tema de la semana, que es la Constitución de Moca de 1857 y lo ocurrido un 2 de mayo de 1861. ¿Y por qué hablar de la Constitución de Moca con relación a lo que ocurrió el 2 de mayo de 1861? Eventualmente, para proclamarse la gesta heroica, soberana, independentista, en el 1861, tuvo que ocurrir la Constitución de Moca de 1857. Fueron varias constituciones que se proclamaron en Moca. 1854,
1857 y 1858. En el país había una inestabilidad política, social, económica, en aquel entonces, liderada por los santanistas, los baecistas, que más adelante... Y grupos afines, que más adelante constituyeron dos partidos, agrupándose los baecistas, los santanistas, en el Partido Conservador o los Partidos Rojos. Los Partidos Rojos o el Partido Rojo. Y el grupo de los restauradores independentistas, que eran llamados liberales, y también el Partido Azul, liderado por Gregorio Luperón, Eulises Francisco Espaillat, entre otros. Y también en ese momento estaba Ulises Heró, que pertenecía a lo que era el lineamiento liberal o el gobierno azul encabezado por Gregorio Luperón, iniciado, ¿verdad?, en el 1854. Esos gobiernos fueron efímeros, inconstantes, porque habían varios asentamientos en el país de gobiernos provisionales o constitucionales, como ellos llamaban, en Moca, en varias ocasiones, en Santiago y también en la capital, varios gobiernos liderados por ambos grupos. Pero ¿qué sucede? En el 1857, en los gobiernos azules, porque fueron varios gobiernos azules de manera efímera, ¿verdad? 1854, 55, 56, 57, prácticamente 7 o un año cada uno de esos gobiernos liberales. Estuvo el gobierno de Eulises Francisco Espaillat, de hecho, que también era de Moca. Y este hombre pensador, gran ideólogo y creyendo en la independencia y en la soberanía nacional, proclama en su gobierno de 7 meses la constitución del siglo XIX más avanzada que tuvo la República Dominicana, la constitución que se le permitió, ¿verdad?, el sufragio directo o el voto directo, como se llama. Que se compara con la del 63, con, 18, exacto. De 1963, hecho, la misma idea del profesor, sí, Bosch y Gaviño, es traer los puntos importantes de la constitución de 1857 al 1963, porque él se consideraba un liberal, creyendo también en la independencia, en el crecimiento y el desarrollo económico de la República Dominicana para ese entonces. Ahora, ¿qué sucede? Esta constitución trajo como consecuencia que Santana, Báez, Buenaventura Báez, Pedro Santana, Ignacio María González, que era de ese grupo también conservador, que más adelante conformó el Partido Verde, es decir, se desvinculó totalmente de los gobiernos rojos o conservadores, porque recuerda que había Pedro Santana, la idea era anexar la anexión de la isla, la Bahía de Samaná, y la República en sí, a los españoles. Sí. Ellos creían en el protectorado, no en la independencia. Y por eso ese acto de la Constitución de Moca de 1857 trae como consecuencia la revuelta en el Cibao en el 1858, que da como, también trae como consecuencia, una de las causas de eso es también el grupo restaurador que se conforma bajo ese grupo de Gregorio Luperón, Eulises Francisco Espaillat, Desiderio Arias, también está el padre Meriño, sí, Benigno Filomeno y un sinnúmero de personas agrupados a ese partido azul o partido liberal que creen en la independencia y en la restauración, en la instauración, ¿verdad?, de un gobierno liberal y que represente los mejores intereses del país. Y entonces, un 2 de mayo de 1861, también en Moca, ya que era, se había, ¿verdad?, aprobado en el gobierno conservador de 1859 la anexión a España, tener el protectorado de los españoles y que nuevamente por segunda vez la República Dominicana tenga un gobierno español. Y cuando en Moca se estaba izando la bandera española, del 1 al 2 de mayo de 1861, un grupo de campesinos envalentonados, creyendo en la democracia y en la soberanía nacional, unieron fuerzas y tomaron el cuartel general de Moca y libraron una fiera batalla en los mejores intereses del país.
Y por eso, ayer, 2 de mayo, se conmemoraba, ¿verdad?, la gesta restauradora, o la guerra revolucionaria de Moca, como le conocía también, del 1861, para que volviera la constitución más liberal de aquella época. También se le ha dado libertad de prensa, libertad de, a las personas. En aquel tiempo, a través de Ulises Francisco Espaillat, un hombre que era un gran pensador, ideólogo, sociólogo, político y sobre todo militar, porque enfrentó de manera categórica a los invasores en ese momento. Y por eso quisimos hablar de manera resumida o sintetizada del tema de la Constitución de Moca de 1857 y lo que ocurrió un 2 de mayo, que era ayer, de 1861, con relación a esta gesta heroica, que más adelante, ya en el 1863 y 1864, se consuma, ¿verdad?, lo iniciado en Moca, la restauración, ¿verdad?, como le conoce, un 16 de agosto de 1864. Esa hazaña histórica. Lo bueno nunca ha durado mucho. Luego ahí vinieron de nuevo las dictaduras de Ulises Heró, este hombre, el propio Buenaventura Báez. Sí, porque Buenaventura Báez nunca fue del Partido Liberal. Y déjame explicar esta parte. Porque él siempre entendió, aunque se desvinculó de los santanistas y de Santana, porque es lo que le interesaba el poder. El poder y a Santana poder también. Y se desvincularon porque ellos fueron en varias boletas de manera consecutiva presidente y vicepresidente, presidente de manera alternada, pero era el mismo Partido Rojo, o los coludos, como le llamaban. Tenían varios nombres: rojos, conservadores, coludos, anexionistas o lo que querían en el protectorado. El mismo Ulises Heró, llamado Lilís, pertenecía al gobierno liberal y se escuda detrás de Gregorio Luperón, de Ulises Francisco Espaillat, e instaura un gobierno que comienza de manera liberal y luego se convierte en la dictadura de Lilí, donde en aquella época 8 millones de pesos de manera fraudulenta y falsa se pusieron a circular en todo el país, que en esa época era una millonada, que era llamado el peso de Lilí. Lo mismo, parecido había hecho, ¿no? Buenaventura Báez. Vamos a dejar esta parte aquí. Quisimos mencionar, la verdad, como un tema de la semana, porque se conmemoró ayer, 2 de mayo del 1861, una vez más, una gesta heroica encabezada por los gobiernos liberales para que el progreso, el desarrollo, la soberanía y fuera los invasores, fuera restaurada. Tenemos otro tema, Pedro Enrique Hidalgo, y ese tema es relacionado a la situación, digo yo, de injerencia política, diplomática y también de invasión pasiva que los nacionales haitianos quieren hacer. Coméntame algo de eso. Sí, fíjate, siempre en este programa hemos venido tratando ese tema. Y la gente de nada nos han tildado de uno es racista xenófobos. O xenófobos, cosa que no somos. Que no somos y que negamos categóricamente, refutamos, porque lo que somos es dominicano. Y dominicano de pura cepa, que nos interesa el bienestar, ¿verdad?, que nuestra bandera no sea ofendida y no sea ultrajada, como en los últimos tiempos ha venido dándose el caso. Ahora bien, Leo Francis, el tema que en estos 5, 6 o 7 minutos que voy a abordar, porque tengo que retirarme, tengo compromiso, y le dejo el escenario a nada más y a nada menos que a Daniel Martínez Ramos, para que debatan los temas subsiguientes. ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué salir de la deuda? Sí. O sea, ese tema lo van a tratar sí, ustedes, claro, más claro, adelante. Mira, yo quiero enmarcar este tema del ultraje que precisamente se dio en Moca, el desacato. San Víctor de Moca, una comunidad llamada San Víctor, sí, de Moca. Los haitianos, de hecho, aquí mismo en Santa Cruz del Ceibo, también habían hecho una actitud similar, un acto vandálico, infame a nuestro gentilicio de dominicanidad, como es no solo quemar la bandera dominicana
y en estar o enarbolar la bandera haitiana, sino hacer un rito satánico sobre ella, utilizando como plataforma nuestra bandera. Ahora bien, esto yo no quiero que se interprete como un asunto de que porque nosotros somos cristianos, yo soy evangélico, tú adventista, no. La bandera dominicana, nosotros tenemos algo consciente y bien claro, y es que hay dos fuerzas. Una es la fuerza negativa de la tiniebla y otra es la fuerza, ¿verdad?, de la luz admirable del Evangelio de Jesucristo. Y eso no es casualidad que se esté haciendo ese tipo de actividades, que son las pocas que han salido a la luz pública. Se han dado un sinnúmero de otras más que no han llegado a la palestra pública. Entonces, la bandera nacional es la única que tiene en su seno la palabra Dios. Y la Biblia en el centro. Es la única que tiene la cruz. Es la única que tiene la Biblia abierta en el seno, en las entrañas del escudo de arma, abierta en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 32, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿por qué queremos enmarcar esto, verdad, dentro de la religiosidad, si se pudiera decir así, por lo que hemos venido diciendo? Lo gagá, lo prillé, todo ese tipo de rituales, a nadie le cabe la menor duda de que es satánico, de que es diabólico y no se ajusta inclusive a la Constitución de la República. ¿Cómo? Así mismo como usted lo está escuchando, esos ritos satánicos que hacen, sea los hechiceros, sea los brujos, sea los satanistas, son inconstitucionales. ¿Qué dice la Constitución en su artículo 45, que versa sobre la libertad de conciencia y de culto? Dice de la manera siguiente, abro comillas: el Estado garantiza la libertad de conciencia y de culto, coma, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres. Las buenas costumbres, yo por eso ahorita hablé de las buenas costumbres. Es de buena costumbre profanar una tumba y a los dos difuntos, o sea, ir a un cementerio, profanar una tumba y a los dos difuntos tomarle la cabeza para hacer un rito diabólico y satánico. No es una buena costumbre. ¿Está enmarcado eso dentro de la buena costumbre? No, ¿está enmarcado dentro de la buena costumbre que un brujo, un hechicero, un satanista agarre un chivo y trate de succionar su sangre pegándosele o por los testículos o por el cuello o por la boca? ¿Está eso apegado a la buena costumbre? ¿Está apegado a la buena costumbre precisamente ese ultraje que se le ha hecho a la bandera nacional en innumerables ocasiones? Entonces, Leo Francis, públicamente te pongo de tarea, si es posible, aunque parezca tirarle piedra a la luna, elevar un recurso de inconstitucionalidad a lo que respecta a ese tipo de rituales. Basándose a esto que yo estoy hablando, basándose en eso, en estos principios constitucionales, porque la Biblia obviamente, por donde quiera, por las cuatro esquinas, combate ese tipo de rituales. El fiscal de Atomayor, en año pasado,
le dio un plazo de 72 horas a todos los brujos, hechiceros, satanistas, para que salieran de Atomayor del rey. Entonces, las autoridades deben de entender que el gagá, lo prillés y todo ese tipo de actividades son cultos oscuros, cultos al diablo, cultos satánicos. Que alteran el orden público. Que se permearon dentro de nuestra cultura, pero que no son autóctonos, no son nuestros, no son nativos dentro de la transculturación africana. Vía Haití llegó eso a nuestra cultura, y más que enriquecer nuestro acervo cultural, lo que hace es llenarlo de maldición. Ahora bien, ¿por qué las autoridades no enfrentan esa situación? Porque ellos son los primeros que van a consultarse donde los brujos, son ellos que van donde el brujo para que le prepare el resguardo, para que le prepare el baño, para permanecer en la regiduría, para permanecer en la diputación, venden su alma hasta el diablo. Eso es verdad. Entonces no puede, porque no tienen moral. No pueden combatir ese tipo de actos que empañan nuestra cultura. Entonces, y le deben favores. Nosotros, también. Claro que le deben favores, porque la gente cree que el diablo enriquece. Empobrece y presta y a un interés de un 100%. Leo Francis, y cobra bien caro. La ambición del ser humano y la ingenuidad de adquirir dinero fácil es lo que lleva a los ciudadanos a eso. Porque tú crees. Y que la ambición es la raíz de todo mal y que la ingenuidad también es pecado. ¿Tú crees que si la preparación de que hacen estos brujos y hechiceros de verdad hiciera prosperar a la gente? Todo el mundo. ¿Tú no crees que Haití fuera millonario, una potencia? Millonario. Son la gente más pobre del hemisferio del mundo. Si la brujería, escúcheme bien usted, amigo televidente, si la brujería, la hechicería, el resguardo que te dan para que te lo trague o lo entre en la cartera o te lo unte, porque también hasta eso, hay diferentes formas. Y ahora venden una agüita, cada si uno tiene su nombre. Déjamelo abajo de la cama, de vinivini, arrasa con todo, compran su agüita. Si eso funcionara, si esa vaina funcionara, y disculpe el término, Haití fuera una potencia y África fuera el país más rico del mundo. Pedro. Así que este ha sido nuestro comentario y esperamos que no se quede en el vacío. Retornamos entonces. En unos minutos. En una pequeña pausa y en breve estamos con Enfoque Juvenil. Minutos. Adelante. Estamos nuevamente con su programa Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz.
Tremendo comentario de Pedro Enrique Hidalgo Mercedes con relacionado a la profanación del símbolo nacional que es la bandera nuestra. Y esos son uno de los temas de la semana. Y teníamos otros, pero no vamos a comentar por asunto de tiempo. Ya tenemos la sesión dentro del programa Enfoque Juvenil, la parte Enfoque Económico y de Progreso, con Daniel Martínez. Me hizo una salvedad la semana pasada, y es que todos los títulos que él ostenta no lo diga. Así que Daniel Martínez Ramos está con nosotros en la parte Enfoque Económico y de Progreso, con el tema ¿cómo salir de la deuda y por qué somos pobres? Buenas tardes, buenas noches, Daniel Martínez. Buenas noches, hermano Leo Francis. Hay paz. Por ahora, gracias a Dios. Qué bueno. Y buenas noches al pueblo ceibano. ¿Qué tema nos trae en esta noche, 3 de mayo del 2014? Vengo con un tema que debería ser el segundo de una serie, pero vengo como el primero. Ok. 8 pasos para salir de las deudas. ¿A raíz de qué tú traes el tema, Daniel? Los 8 pasos para salir de la deuda. Mira, Leo Francis, por lo general, la mayoría de los seres humanos, por lo general, están asfixiados de compromiso. Y el que tiene deuda se muere antes de tiempo. Una, si no tiene cierta preparación mental, cae en 2 fracasos. Se ahorca, se mata, se envenena, o el hogar se destruye. Es decir, que una de las causas de estar endeudado es una depresión, postraumática, ¿verdad? Por estar endeudado. Y eso trae como consecuencia esa depresión, que muchas personas toman la decisión de quitarse la vida, de llegar al suicidio. Yo te decía que el primer tema debería de ser cómo no endeudarse. Pero como ya la gente se le fue adelante y se endeudó con Telefree. No con Telefree. No solamente con Telefree, sino con muchas cosas la gente se puede endeudar. Por querer comprar. Ahí está bien. Por querer comprar cosas y después que la compran, se ve entonces asfixiado. Y ahí entonces vienen los grandes problemas. Dice un refrán muy popular que cuando la deuda entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Se va por la ventana. Es decir, que una de las cosas que trae como consecuencia estar endeudado es que tú pierdas, haya una crisis familiar en tu matrimonio. Claro, claro. Entonces vale decir la frase que menciona el comandante Beliar de que el amor y el interés se fueron al campo un día y que más pudo el interés que el amor que le tenía. Entonces, yo en esta noche quiero compartir con ustedes, si tienen lápiz y papel, por favor búsquenlo, que si no sirve para usted, sirve para un familiar, un amigo, un hijo. Búsquelo y comience a escribir 8 pasos para salir de la deuda. ¿Cuál es el primero, Daniel? El primero es el siguiente: saca un balance de lo que realmente tú debes. Enuméralo uno por uno. A quién tú le debes, el monto, la tasa de interés y también el vencimiento. O sea, tiene que coger un cuaderno, anotar, ser serio con esto y comenzar a anotar. Y dice así: yo le debo a Juan, a Francisco, a Menguano, etcétera y etcétera. A Juan yo le debo tanto, a Pedro tanto, a Francisco tanto. El interés, esto es a un 2, a un 6, a un 10. Pon el interés. Y también escríbele para cuando tú dijiste que le iba a cancelar esa deuda. O sea, tú tienes que hacer un balance y escribir a quién tú le debes, la cantidad que tú debes, el interés por el cual tú cogiste esa cantidad y cuándo eso se vence. Haciendo esa lista,
Yo estoy dentro del primer paso, pero eso todavía no soluciona mi problema. No, claro que no, porque hay varios pasos. Ah, okay. Porque de qué vale, tú haces el listado, sí. Y tú, ahora falta varios pasos, ¿verdad que sí? Segundo paso, tienes que hacer ahora un presupuesto de lo que a ti te entra y de lo que también sale, lo que se llama el egreso. Pero surge una pregunta, Daniel. Hay gente que no sabe lo que es un presupuesto. ¿Tú puedes decirle a la población que nos sintoniza en la provincia, en la región y en el mundo qué es un presupuesto? Bueno, un presupuesto podemos decir que es un método donde uno escribe todo lo que uno tiene que hacer durante el mes. Okay. Tanto la entrada. Es planificar de manera anticipada. Es una planificación. De manera anticipada de todos los eventos imprevistos que se te pueden presentar. Exactamente. Ahí, por lo general, pago de casa, cable, comida, la escolaridad de los niños, lo que yo tengo que pagar. O sea, ya por lo general tú sabes en el presupuesto para dónde va. O sea, cuando el dinero te llegue a la mano, ya tú sabes para dónde va ese dinero. Okay. Porque esa es la ventaja de tener un presupuesto. Dice otro refrán por ahí, que si tú le dices al dinero para dónde va, no le preguntes para dónde se fue. Se fue. Claro. Es como el refrán que dice, el que no sabe para dónde va, ya exactamente llegó. Entonces, hay que hacer un presupuesto de lo que a ti te entra. O sea, me entra de aquel lugar 5,000 pesos. Del otro lugar, 10,000 pesos. Del otro lugar, 5,000 pesos. Y de otro lugar, tanto. Ya tú sabes, en ese caso, que te puede entrar, por ejemplo, 25,000 pesos. Te entra, ya tú sabes lo que te entra. Eso es el ingreso. Pero ahora, tú tienes que saber cuánto ahora de deuda tú tienes. Tú tienes. ¿Sabes qué? Yo leí una vez en un libro llamado La Mayordomía Cristiana, si no mal recuerdo, página 60, donde la autora Helen White dice que el gran problema de nosotros los seres humanos es que no estamos acorde, que gastamos más de lo que, de lo que sí, conseguimos. Ella dice que no estamos, la frase sería, no estamos acorde con nuestras entradas. Estoy parafraseando lo que ella dice, es decir, siempre estamos endeudados. Por encima, estamos por encima, sí, porque de los ingresos. Gastamos más que lo que nos ingresa. Sí, los egresos son más que el ingreso. La deuda. Sí, exactamente. Sí, porque hay muchas necesidades que, o muchos deseos que entendemos que son necesidades. Y como entendemos que son necesidades, compramos. O cogemos fiado. Pero cuando llega el 25, llega, o llega el 30, si es mensual que se cobra, entonces ahí uno se da cuenta que lo que le llegó a la mano, se convierte en lo que se llama el sueldo cebolla, tipo cebolla. Explica eso. No, el sueldo cebolla es el sueldo que cuando te llega a la mano, te pone a gritar. Te pica. No, te pone a gritar. Te das cuenta que es más lo que tú debes que lo que te cabe de llegar a la... Pero a sabiendas de eso, Daniel, tú sabías que tú que tienes tu esposa y vas con ella a la tienda y ustedes van a comprar, por ejemplo, la ensalada de la semana. Es martes de vegetales. Y ustedes van al martes de vegetales a comprar el brócoli, el coliflor, todos los vegetales. Y sucede que tú te fijas en una camisa. Yo sé que tú no lo haces, pero imagino a tu esposa, que las mujeres son más. Ustedes fueron planificados a comprar vegetales, pero entraron a otro departamento de ropa, ¿eh?, o de otros insumos para el hogar. ¿Tú sabías que también eso ocasiona que haya un déficit en el hogar? Y es un problema que se ve en toda la familia. Eso está en la serie, lo Francis. Está en la serie que nosotros, durante cada sábado, nosotros vamos a estudiar. Ok. Ahora mismo no lo voy a tocar, okay, pero eso en su debido momento va a llegar ahí. Eso es parte de la deuda. Sí. Es parte de la deuda. Pero, como ya lo que queda poco tiempo, yo quiero solamente hacer énfasis en los 8 pasos, cómo salir de la deuda. Vuelvo y repito, el segundo paso, haz un presupuesto del real ingreso y el egreso. Tercero, que la prioridad sea salir de la deuda. O sea, usted tomó la decisión de que usted tiene que salir de la deuda y que cualquier cosa que le llegue a la mente sea, yo tengo que salir de la deuda.
Coger prestado no es malo. Quiero que me entienda el amigo televidente. Coger prestado no es malo. Siempre y cuando ese dinero que usted va a coger sea para generar riqueza, sea para generar más ingresos. Es importante que tú señales eso. Porque yo conozco personas que dicen, yo no quiero saber de coger prestado. Yo no me endeudo. Es decir, que si tu deuda es para hacer una inversión, no un gasto, se puede hacer. Claro, yo a ustedes les estoy hablando cómo salir de la deuda. Y yo tengo dinero prestado. O sea, yo le debo a los bancos. Tú has cogido dinero prestado. Claro, ahora, ¿qué diferencia hay entre uno coger un dinero para invertir, que coger un dinero, como dicen por ahí, para disfrutar o para gastar, invertir en cosas que no te generan dinero, sino que no tendrán dinero a los bolsillos? Es un gasto. Sino lo que te hacen es que te sacan dinero a los bolsillos. ¿Me entiendes? O sea, coger dinero, por lo general, uno como pobre y quiere generar dinero o tener dinero, automáticamente tiene que coger prestado para uno poder invertir. Porque es insustentable. Coger dinero prestado, siempre y cuando usted lo que va a hacer es que va a hacer un negocio que usted sabe que no que usted va a inventar. Porque es otra cosa. Ah, no, que yo voy a invertir. Sí, por ahí que ven que tú vas a invertir. Si tú no tienes experiencia en eso que tú vas a invertir, tienes que tener mucho cuidado. Tienen que asesorarte, obviamente. Que también será otro tema que nosotros más adelante vamos a tratar. Tercer paso, les decía, tienen como prioridad 1A. Salir de la deuda. Pago de deuda. El paso número 4 tiene que ver a un plan de pago. Pero hay un problema, Daniel. ¿Cuál es, Frank? Y el problema es que la gente, cuando consigue el dinero, al que yo le deba, Que se aguante. Muy bien. Inclusive una canción una vez que decía, yo voy a pagar al que yo le deba, que se aguante, porque primero estaba necesidad. Sí. Que tenía la persona o que tienen las personas antes de pagar. Explícame. El paso número 5 tiene que ver con eso. Okay. Lo mismo, Francis. Bien, a un plan de pago. Hacer un plan de pago. Y un método efectivo, un método sumamente efectivo, tiene que ver con uno escribir la deuda que uno tiene de menor a mayor. Muchos especialistas dicen que hay que pagar primero las deudas de menor interés, de mayor interés. Sin embargo, una que yo comparto y otros especialistas también comparten es salir de la deuda pequeña primero. ¿Por qué razón hay que salir de la deuda pequeña primero? Por dos partes fundamentales. Y es la parte emotiva. La parte psicológica. Si tú tienes 10 deudas, un ejemplo, que a la fulana, a Juan le debo 5, que al otro le debo 2, que le debo 10,000, que debo 20,000, 10. Si tú comienzas con la más pequeña. Si tú estás viendo que está saliendo de ella. Ya yo estoy pagando. No, y que eso me está motivando. Dice, bueno, yo tenía 10 deudas y ahora yo tengo 8, estoy saliendo de ella. Psicológicamente. Tú te sientes motivado a seguir pagando. Que tú te estás liberando. Pero no solamente eso, Leo Francis. Inmediatamente tú sales de esas 2, el capital que ya tú no vas a pagar de esas 2 que ya tú pagaste, entonces tú se lo vas a poner, ¿qué? A las deudas que continúan. Y eso psicológicamente no, eso te ayuda. Te ayuda, entonces a tú motivarte y seguir hacia adelante. Yo creo que tenemos una llamada. Ok. Sí, buenas. Buenas noches, bienvenido al programa Enfoque Juvenil. ¿Con quién? Sí, señor. ¿Con quién tenemos aquí? Mi primo. Oh. Es su primo. Mi primo Arturo Morales. Siempre en sintonía. Sí, mi primo Nicanor Morales, Arturo Morales. Sí, desde Inés. Sí, señor. Bueno, hacer un tema que ustedes tenían muy bueno ahí. Yo siempre lo colaboro con ustedes porque son dos plebeyos de joven de aquí de la provincia de Ceibo. Y eso es muy interesante porque son unos jovencitos que mañana, licenciados los dos, mañana nadie sabe si pueden ser
el presidente de la República, aún no le quiten a Leonel Fernández, que va a ser en el 2016 el presidente, pero ustedes no pueden ser un futuro. Gracias, porque gracias. Ustedes son unos muchachitos que van a llegar lejos y son unos muchachitos nobles, serios. Y a mí me consta, y de mi barrio, óigame, sigan para adelante y que Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Gracias, Arturo, por tu sintonía. Ese es el primo Arturo llamando. Gracias por su sintonía. Gracias por estar ahí siempre apoyando nuestro programa. Bien, te decía Leo Francia entonces que el paso número 4 tiene que hacer un plan de pago. Pagar lo más pequeño primero. Ahora viene el paso número 5. Que tú me decías que tenía que ver, obviamente, con la parte del el endeudamiento cuando yo consiga el ingreso. De si voy a pagar o no. Ese es el paso del número 6. Okay. Porque así tiene que ver. Si yo... Hay dos maneras para uno entrar el dinero y para uno poder pagar. Dos maneras. ¿Cuáles son? Conseguir más dinero o bajar el gasto. O sea, uno tiene que, como decían por ahí, apretarse el cinturón. Si yo gastaba... Darle prioridad a lo que prioridad merece. No, lo que pasa es que si yo gastaba, la persona más o menos que quizás... ¿Tienen? No, que beben. El ideal de nosotros es que no beban. Pero si usted bebe... Ahora, si usted se bebía 5, bébase una. El ideal es que no consuma nada de alcohol. Pero es una realidad. Pero por más cuando le diga a la gente... Imagínense, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, ahora mismo en el CEIU, con la fiesta patronal, estamos en regocijo municipal. Entonces la gente, 3 de mayo hoy, el día de Santísima Cruz, pues más la gente ha comprado ropa, la gente ha hecho un derroche de dinero que quizás no estaba dentro de lo del mes. Entonces, pues, repito, hay dos maneras. Buscarse otro trabajito para que le entre más dinero o bajar los gastos. Pero si usted no pudo ingresar más dinero y no pudo bajar los gastos, entonces usted tiene que ir saliendo de lo que usted tiene. Si tiene joya, venda la joya para pagar. Si tiene un auto, comience a vender. Porque mira qué es lo que pasa, Leo Francis. Mira qué pasa, amigo televidente. Le estoy hablando por la experiencia que he tenido en estos asuntos. Tanto de una manera en el lugar donde trabajaba como con amigos y familiares. Una persona puede deber X cantidad de dinero y está hasta aquí porque el acreedor está detrás de ellos para que le pague. Le debe X cantidad de dinero, ¡pa! Hipoteca en la casa. Pero ellos no saben de dónde van a pagar la deuda contraída. Para pagar los intereses del préstamo que hicieron hipotecario para pagar la deuda préstamo que tenían. Miren, escuchen lo que les voy a decir a ustedes. Es un principio. Si usted no sabe de dónde va a salir ese dinero de la hipoteca, mejor venda. ¿Por qué? Porque no va a pagar. Entonces, lo que debe. ¿Tú le estás aconsejando a la gente que venda su casa? No, que le estoy aconsejando que venda su casa. Mira qué es lo que pasa en la Francia. Si ya usted va a hipotecar la casa porque le quiere pagar el 50%, porque quizás lo que usted va a coger no le va a cubrir la deuda total que usted debe. No le va a cubrir la deuda total que usted debe. Sino que usted debe quizás 200 mil pesos, pero va a coger 50 de la hipoteca de la casa, va a coger 100. Pero usted no sabe de dónde va a salir, porque usted en el momento quiere salir del momento. Pero recuerde que llegando al mes, hay que seguir pagando esos 150 mil pesos que se le debe a la persona, más esos 50 mil pesos que se le debe a la hipoteca de la casa. Al final, la historia dice de que usted ni le va a pagar aquello y va a pagar su casa. La va a perder la casa. ¿Qué mejor? No, va a partir la casa. ¿Qué mejor? Usted entonces, vender. ¿Vender? Si está en esa situación. Claro, claro. El ideal es que usted no tenga deuda, ni que venda su casa, ni venda lo que usted tiene.
Pero en caso de que usted tenga una situación así, si le debe a Juan y a Pedro, y el dinero que usted va a coger por la hipoteca de la casa, es mejor que usted venda y salde su deuda. Y con el dinero que le quede de la casa, invente su negocio y al cabo de un tiempo, otra vez nuevo, usted va a tener su casa. Es decir, eso es cuando se hace de esa manera. De esa manera. Si no, trae como consecuencia que el préstamo hipotecario, no. Usted continuará con esa deuda, perderá su casa. Y no se va a quedar sin nada. Y va a seguir lo mismo. Entonces es mejor vender, pague, quédase con capital. Por eso es que mucha gente negocio. Ahora mismo está con la mano en la cabeza. Bueno, pero eso es lo que se aconseja. Usted lo piensa y usted lo analiza. Ahora, cuando no exista otra forma de obtener un ingreso. ¿Ese es el paso cuál? Adicional, ese es el paso número 6. Ok, el paso número 6. Cuando no exista forma de obtener un ingreso adicional, como yo le explicaba, si es que le debe al banco, si es que le debe al banco, por lo general, trate de hacer lo que se llama un reenganche. ¿Qué es un reenganche? ¿Qué es un enganche? Bueno, le voy a hacer un enganche. Otra vez de nuevo, meterse quizá en el mismo préstamo en lo que usted cogió, pero si lo tenía a 2 años, a 3 años, ahora cogerlo a 5 años. ¿En qué ayuda esto? Bueno, esto ayuda que si usted pagaba 10 mil pesos de cuota a 3 años, si lo coge a 5, hay posibilidad de que ahora usted pague aproximadamente quizá pague 5 o 6. Esto le va a dar, es verdad que va a pagar más porque se lo van a trasladar a más tiempo, pero usted va a tener más tiempo para hacer cierta maniobra en lo que usted se puede anivelar. Va a pagar menos dinero en cuota, ¿verdad? Menos sí, dinero sí. En cuota. Al final va a pagar más porque da más tiempo, pero en cuota va a pagar menos y ahí entonces uno se puede anivelar. Es decir, que beneficia el reenganche. Para tú tener una comodidad para poder pagar ese préstamo hipotecario o la deuda que tienes que contraíste con el banco, te irá más suave, en pocas palabras. En el momento irá más suave. Sí. Pero que es a largo plazo. A largo plazo va a tener que pagar más, va a pagar más intereses. Pero es una forma de paliar. Pero, pues, repito, eso va a ayudar a uno tener un poquito más de tiempo para hacer cierta maniobra. Hasta que uno se pueda nivelar, consiga otro trabajo. O que alguien a ti te pueda ayudar en el camino. Daniel, y una cosa que surge aquí, una pregunta que me surge en este momento. Eso es para salir de la deuda de forma generalizada. Por ejemplo, si el país en el cual nosotros vivimos, la República Dominicana, quiere salir del endeudamiento público que tiene actualmente, que cada día sigue creciendo con todos los préstamos que está haciendo el gobierno, ¿cómo aplicaríamos esos pasos? Porque son micro, ¿verdad? Claro, porque es decir, son micro, pero son fundamentales. Para salir de cualquier tipo de deuda. Esto es para títere y mundate, es decir, que por sí, ahí. Esos 8 pasos, el Estado Dominicano y el gobierno lo ponen en práctica, podríamos salir del endeudamiento público que tenemos. Pero eso nunca va a suceder, Francis. Eso nunca, por más que uno quiera, eso nunca va a suceder. ¿Por qué razón? Cada gobierno. Tiene que endeudarse. No, el que la emisión de bonos. No, el que contrato quiere, con el FMI. Él quiere hacer un nombre. Y ese nombre que ellos entienden es a base de obra. Y si no hay dinero, no hay obra. Eso significa que siempre los gobiernos de turno van a coger dinero prestado. En estos días el gobierno cogió 1.250 mil millones de bonos. Algo nunca visto. ¿De dólares o no de pesos? No, de dólares. Algo nunca visto. Calladamente, al pasito ahí, callito. Que a veces lo inyectó Danilo ahí. Ni cuenta se da. Cogiendo, endeudando más al país. Vos también, ese no es el tema. Yo te hice la pregunta porque si es para salir de la deuda. Eso es para todo el mundo. Ahora, el paso número 7. Y quiero que los amigos televidentes le presten mucha atención. Mucha atención. Es ahí donde muchos fallan. Hay que ser honesto con los acreedores. Sea honesto con los acreedores. Sea honesto con la persona que usted le debe. Ahora que tú mencionas eso, y escúchame, mandan al niño, dice Daniel que él no está aquí, yo soy el acreedor y tú eres el deudor. Mi papi me dijo que no, mi papi me dijo que le dijo a usted que no estaba aquí. Sea honesto con el acreedor. Si a usted lo llaman, coge el teléfono. Si le dicen que lo quiera ver,
Vaya, preséntese. Vaya, preséntese. Explíquele su situación, no se esconda. Sea sincero. Mire, lo que más puede incomodar a una persona que le debe es que se le esconda. Mire, es que se le esconda. Y no escoge que lo llamen, que lo llamen, que lo llamen, que lo llamen, que lo llamen y le apague el teléfono o que se le vaya a hacer para dónde. No, no. Mire, dé la cara. Si el banco que usted le debe, dé la cara. Sea que a una persona particular, déle la cara. Si es un amigo, dé la cara. Explíquele y dígale: yo sé que te debo. Yo ahora mismo yo voy a pagar. Estoy sobreendeudado. Estoy haciendo planes para salir de la deuda. Mira, yo no te debo solamente a ti. Yo le debo a Juan, a Pedro, uno, a dos, tres, cuatro. Yo le debo a toda esa persona. Yo te voy a pagar. Por favor, entiéndeme. Yo sé que tú no tienes culpa de la situación que a mí me ha pasado. Tarde o temprano va a entender. Si le debe X cantidad, páguele algo, adelántele algo. Y lo va a entender ahora. Si lo llama y usted se le esconde, ¿sabe qué va a pasar? Se va a incomodar, le va a llamar al alguacil y fácilmente le van a hacer un embargo a usted. Pero si usted da la cara, si usted da la cara, lo van a comprender. Pero de la cara, hay que ser serio, hay que ser honesto. La honestidad ante todo. Claro y que se sí. Va a librar de tener problemas con esa persona, de perder un amigo que le ha servido, ¿verdad?, de acreedor para usted salir de un apuro. No, y que está viendo de que usted, porque está siendo sincero, pero está siendo realista. Lo que pasa, hay mucha gente que debe y piden que acabe, pero no te sorprenda, claro, no todo el mundo lo hace. Que ahora no pueden comprar unos muebles y va a ir y que compra los muebles. Tienen, no, dice que la cama dice que está media averiada, porque tienen una deuda de este tamaño y van a comprar la cama. Cuando el acreedor ve esto, dice, pero ven acá. ¿No se lo pone así? Pero está relajando conmigo. Él, no él tiene, está usando la confianza. Él dice que no tiene dinero para pagarme a mí. Pero para comprar y beber, si tiene. O sea, en esto hay que ser serio. Tiene que la manejarse. La honestidad ante todo. Tiene que manejarse. Es un plan de austeridad, rígido. No es que pase hambre. Mucha gente no. Ni usted ni su familia tiene que pasar hambre porque hay que comer. Pero, vuelvo y repito, a usted lo están chequeando. Usted le está pidiendo cacao, por así decir, que le dé tiempo porque no tiene dinero. Sin embargo, ahora lo están viendo usted que está haciendo cosas que no debería hacer, comprando aquí. Pero mire, charlatán, qué fresco, ¿eh? Relajando conmigo, abusando de la confianza. Y hay que ser honesto ante todo. El último paso tiene que ver que usted tiene que analizar qué fue que lo llevó a ese endeudamiento. ¿Por qué razón? Porque si usted no hace el análisis, ¿qué fue lo que le indujo al endeudamiento? Al cabo de un tiempo, otra vez, Leo Francis, otra vez, amigo televidente, va a caer en el mismo error. Va a caer en el mismo error. Tiene que hacer un autoanálisis. Dicen por ahí que los tropezones hacen levantar los pies. Hay otro refrán que más me gusta, que lo he aplicado en mi vida personal, es que los tropezones de los demás hacen que yo levante mis pies. Pero, si a usted le pasa y usted aprendió de ese error que usted le pasó, tiene la oportunidad de resarcir. Bienvenido sea. Los errores son buenos, ¿no, Franz? Porque te hacen aprender. Siempre y cuando se aprenden de él. Ahora, si el error cometido no provocó ningún cambio en mí, No sirvió de nada. Es decir, tiene que ser para mejorar. Es mejor evitar que lamentar. Ya el tiempo ha terminado. Daniel, un consejo a la población para cómo salir de la deuda. De la deuda, ¿verdad? Cómo prevenirla. Un consejo final. Ustedes dirán que siempre me gusta hablar con refrán. Dice un viejo refrán que uno se arropa hasta donde la sábana uno le dé. Si usted lo que consigue son 5,000 pesos, ajústese. A un plan. No a los 5,000, no. Ajústese a 4,000. Nunca exceda más allá de lo que usted le entre. Viva acorde a sus entradas. A sus entradas. Para que después no diga, me está yendo mal, porque pasa que usted gastó más de lo que usted le iba a entrar. Es. Así que en estos días de festividades, manéjense bien, con mucha cordura, para que después
para que después que pasen estas actividades festivas no tengan la mano en la cabeza. Feliz noche y Dios me le bendiga. Ha llegado al final su programa Enfoque Juvenil y también la sesión Enfoque Económico de Progreso dentro del programa. Gracias a nuestros amigos televidentes, a toda la gente que ha estado en sintonía. Llegamos a ustedes gracias al INAVI, Instituto Nacional de Auxilios y Vivienda, al PAL, Solidaridad para Crecer, Partido de Acción Liberal, en la Doctor Teófilo Hernández, en Inandiana, número 18. También a Surtidor y Almacén La Ceibana, de Daniel Martínez y Braulio Mármol, Asomante, frente al Mercado Municipal. Y también llegamos al Salón Nancy, Salón de Estética Nancy, en La Manicera, en la Juan Campo Morel, teléfono 809-552-3851. Y también llegamos a ustedes, gracias a Funeraria y Ebanistería Gino Fría, en la Doctor Teófilo Hernández, en Inandiana, con los teléfonos 809-552-2851 y 809-552-3541, Ebanistería y Funeraria Gino Fría. Gracias por estar con nosotros en una entrega más de Enfoque Juvenil. ¿Con quién te identificas? Porque somos tu voz. Gracias y que haya paz.